Hello, teacher. Hello, hello. Hello, Dime hello. si Good ando evening. bien. Good evening. Welcome back. Welcome back. How are you today? Are you ready for your English class? Teacher, Hi. no me siento bien, puedo quedarme solo oyente. Okay. Pues. Good What's evening, wrong? teacher. Good evening. What is wrong with you? Are you sick? No, no, solo es mal de la gripe. Oh, you got a flu? Oh, I'm so Good sorry to hear evening. that. Good Hey, good night. evening. Good evening. Welcome, welcome. How are you? Welcome, welcome. Good evening. Good evening, teacher. Hello, hello. Good evening. Welcome back. Welcome back. Welcome back. Are you ready for your class? Yes. How do you feel today? How was your day? Good. Fine. What did you do today? Fine. Yes. I can't complain. Oh, that's great. I'm happy to hear that. Me too. I had a great day. Okay, guys, welcome back. I'm happy to see all of you today. Let's go ahead and get started. I would like for you to tell me what information do you remember about yesterday's Buenas class? noches, buenas Hey, noches. Roberto, good evening, good evening, good evening, Roberto, welcome, welcome. Lo Good evening, Renee, welcome, welcome, good evening. teacher, You can tell me, yes, Odette? what time is it? What time is it? Good job. So today we are going to review what time is it? Listen, please. 4 p.m. Can It's everybody 12 p.m. Can everybody Yes. hear? Yes, thank you. Yes. Okay. Hi, everyone. In this class, you'll learn to ask and answer questions using time expressions. Let's get started by looking at some clocks which are expressing the time. Let's listen and repeat. It's 1 o'clock. It's 1:05. It's 1:05. It's 1:15. It's 1:15. It's 1:30. It's 1:40. It's 1:40. It's 1:45. It's 1:45. Now, what we want to do is make our own examples by changing the time on those clocks. I'm going to change the time for each and express a different time. Let's do it. Instead of 1 o'clock, we will say 2. Notice that the only thing that we will change is the number for now. It's 2 o'clock. For our next example, it's 2:05. After that, it's 2:15. Then it's 2:30, or it's 2:30. Next, it's 2:40, or it's 2:40. Our last example. It's 2:45, or it's 2:45. I would like for you to express the time now. I will give you the numbers and you should write the time. Now I would like to go over some time expressions. Responding Let's AM. listen and repeat. In the morning, AM. Noon, In the morning, PM. AM. In the morning, In the AM. afternoon, PM. In the In the afternoon, afternoon, PM. In In the evening, PM. the In the evening, evening, at PM. 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 At night, Midnight, PM. 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 At midnight, Let's AM. practice these time expressions now. Let's listen and repeat. It's 7 o'clock in the morning. It's seven It's AM. 7 o'clock. It's 12 o'clock. It's 12 PM. It's noon. It's 4 o'clock in the afternoon. It's 4 PM. It's 7 o'clock in the evening. It's 7 PM. It's 10 o'clock at night. It's 10 PM. It's 12 o'clock at night. It's 12 a.m.
It's midnight. In this class, we've covered how to express the time in different ways. It's important that you learn all those different ways to express the time. What I would like for you to do now is to practice expressing the time in different ways. I'll write the expressions and you should work on expressing the time in a different way. For example, it's 9 o'clock in the evening. Another way to express this is by saying it's 9 p.m. Now I would like for you to change these expressions in a different way. It's 8 o'clock in the morning. It's 12 o'clock at night. It's 3 in the afternoon. It's 3 a.m. It's 6 p.m. It's 4 p.m. It's 12 p.m. Okay, so that was a little review from yesterday's class. I would like for us to go ahead and move forward and take a look at the following activity. For the following activity, we're going to be working on section 5.4, knowledge check. Knowledge check instructions. Look at the clocks and select the two possible correct answers for the hours displayed on each watch. Instrucciones. Observe los relojes y seleccione las dos posibles respuestas correctas de las horas que se muestran en cada reloj. All right, I would like for you to finish this activity and then we are going to check together as a class. Please finish this activity in pairs and then we will finish the activity together as a class. Es el 5 punto 5.4. Sí, ya lo tengo completo. Y lo tiene 20 de 20 points. Ajá. ¿Sí? Okay. ¿Será que alguien no lo tiene? ¿Quiénes más están acá? Don Robert. Aquí Rosemary. Estamos, aquí estamos. Estoy llegando a la página. Ajá. It's 10 to 7. Un anfitrión. Sí. Sí lo tengo, amigos míos. Estamos. Ok, ok. Está hecho entonces. Está hecho. Completa la tarea acá. Sí. Cuando estaba afligido solo, no hallaba cómo hacerle, pero ya estuvo. Cabal. Cabal. Ahí estamos. Dos respuestas, dos formas de decirlo. Sí. En el 2, con it's 10 to 7, and it's 6:50. En el 3A, it's 8:45. It's a quarter to 9. En el 4A, it's 5 past 10, past 11. It's 11:05. Oh, 5. En el ese 05 se puede, creo yo, que hasta el 9. Hasta el 9, sí. De ahí para allá, solo el número. Yeah, no. Okay. 5A, it's 3:15. It's a quarter past 3. Y el 6A, it's... So yeah, it's half past hour. Y la otra sería, it's 4:30. Sí. Okay. Sí.
Solo eso vamos a hacer ahorita, ¿verdad? Sí, solo ese ejercicio vamos a hacer. ¿Cuál era el 5 punto qué? Porque yo ahorita estoy intentando conectarme. Es el 5.4. Solo eso era desde los horarios. Sí. Uh-huh. Ah, pues sí, porque la 2 era it's 10 to 7, ¿verdad? Y el otro era it's 15. Sí. Ah, otro sería what time is, el 3 sería it's 8:45. It's a quarter to 9. Sí. Ah, pues sí. Y la 4 sería it's 5 past 11. Y el otro sería it's 11:05. Sí. Y la 5 sería it's 3:15. Y la siguiente sería it's a quarter past 3. Yes. Sí, ¿verdad? Y la última, si no me equivoco, sería it's half past 4 o pasada las 4. It's 4:13. Así es. Ok. Entonces, eso es lo que tendríamos que haber contestado. Sí, es correcto. Ok. Entonces, ahí esas serían las dos opciones que piden, porque en todos son dos opciones, ¿verdad? Sí, correcto. Sí. Ah, okay. Entonces, si usan otra vez, las hacemos, bueno, uh-huh. las repetimos. Sería bueno. La primera era, what time is it? Son 10 a las 7. Uh-huh. It's 10 to 7. Y la otra respuesta sería, it's 6:50. Sí. 6:50, correcto. Luego, cuarto a las 9, it's 8:45. Y uh-huh. la otra respuesta sería, it's a quarter to 9. Así es. Para que la 4, que es, si no me equivoco, con 5 sería it's 5 past 11 o it's 11:05. Sí. Ok. Y la 5, que es las 3 y cuarto, sería it's 3:15. Y la otra opción sería it's a quarter past 3. Así se sí. pronuncia quarter, ¿verdad? ¿O cómo sería? Sí, it's quarter past 3. Past 3, ok. It's a quarter past 3. Ok. La otra, la última, la 6, it's half past 4. Y la otra respuesta, it's 4:30. Sí, correcto. Así sería, está muy bien. Ya terminamos. Yo solo sí. Nosotros cuatro éramos, ¿verdad? Sí. Ah, sí, tres, perdón. ¿Tres? No, no hay nadie más. Sí, tres, el otro es el anfitrión. Uh-huh. Entonces, así sería. Y esas serían las respuestas de la. Ya para como tarea, ¿verdad? Sí, esa es de la 5.4. Uh-huh. Pero me imagino que hasta esta fecha ya la mayoría hemos terminado todo. Sí, ya tendría que estar terminado. Ajá, solo que tenía que haberse entregado el lunes a más tarde. Sí. Pero nadie se ha metido a inscribirse todavía, porque yo eso quisiera preguntarle al teacher ahora cómo es que vamos a hacer. Porque es que solo se supone que dijeron de que, yo pregunté el sábado, uh-huh. y dicen de que cuando nos mandaron el mensaje en WhatsApp que teníamos que confirmar, eso era todo lo que necesitábamos hacer. Ah, ellos nos iban a decir para ver cómo era el proceso, si era lo mismo o pues nada más con eso era suficiente. Ah, ok, como ya entendí que Paula dijo que iba a mandar un cuadro para que lo llenáramos, pero ya no. Yo eso había entendido, pensé que era para inscribirse. Sí, la verdad es que eso fue lo que me... Bueno, de hecho a ella le pregunté a Paola para ver cómo hacía, porque yo estaba igual que
Usted con la duda, ¿verdad? Si Sí. pues teníamos que hacer algún proceso adicional o igual llenar un formulario, pero me dijo por el momento, me dijo solamente era de confirmar el mensaje que se le envió, de que iba a seguir en el programa. Correcto. Y pues posteriormente le vamos a confirmar para eso. Okay, otra cuestión. Los horarios se mantienen, ¿verdad? Me imagino. Me imagino que los horarios se van a mantener, los horarios de 9 a 10, ¿verdad? Fíjese que de el horario, si no estoy bien segura. Ajá, es que no sé, alguien comentó ayer en el grupo que como que había hablado con ella o había visto. Dijo como que decía que de 7 a 10, pero yo no creo que sean tantas horas ahora. Es que yo tenía también una información así que decía el módulo no sé qué, no me acuerdo básico, creo que decía de 7:30 a 10. Sí, wow. Sería un poquito más alargado y para muchos que trabajamos y por veces salimos tarde, nos complicaría. Sí. Es de Me imagino preguntar que el jueves va a dar información, Paola. de todo eso, porque ya sería la última clase. Sí. Ok, ya nos llama. Okay. Bueno. All right, let me have the first participant. Let me have number one, please. The first participant. Number one, please. What time is it? What time is it? What time is it? It's 10 to 7. Very good. It's 10 to 7. Excellent. It's 10 to Y la 7. otra es 6:50. It's 6:50. Excellent. It's 6:50. Good job, Renee. All right. Number three. What time is it? It's 8:45. It's a quarter to nine. And it's 8:45. It's 8:45. Excellent. Excellent. Next one, number four. What time is it? It's five past 11. It's It's 5 past 11. 11. Or it's 11:05. It's 11:05. Good job. Good job. Number five. What time is it? It's three 15. Fifteen. It's It's 3:15. It's a quarter It's a past quarter three. past It's a three. quarter past It's three. a quarter past Past three. three. Good job. Excellent work. All right, number six. What time is it? It's half past It's half four. past four. Four. It's It's half half past past four. four. It's 4:30. It's 4:30. Good job. Good job. All right, guys, it looks like you guys don't need any help on this one. Does anybody have any questions in regards to this exercise? Questions about this activity? Not sure. No. Questions about the pronunciation? Questions about the anything? Sure, I have a question. Yes. ¿Cómo se dice en punto? O'clock. En punto. Ajá, cuando son las O'clock. 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 Ah, okay. ¿Cómo se O'clock. dice en punto? O'clock. O'clock. Okay. Thank you. Okay, let's go ahead and move forward. We're going to take a look at the following exercise. For the next one, we are going to move on and look at section 5.5. By the end of this class, you will be able to understand rising and falling intonation
in yes, no questions and WH questions. Al finalizar esta clase, ustedes serán capaces de comprender la entonación creciente y decreciente en las preguntas con respuestas cortas, sí y no, y preguntas interrogativas, WH. All right, rising and falling intonation. Listen, please. Listen, please. Rising and falling intonation. Can you hear? Can everybody yes hear? Or no questions? Yeah, I hear. Yes. Okay. Let's get started by understanding intonation. Pitch yes is raising and lowering the tone of voice while speaking. The use of pitch is called intonation. Understanding English intonation will increase not only your spoken English competency, but your English comprehension as well. Intonation is used to convey meaning. For example, you have the same set of words in two separate sentences, but in one, the meaning may be different than in the other due to intonation. In this class, we'll focus on yes or no questions and WH questions and how intonation gives meaning. Let's listen and practice. Notice the intonation of yes or no and WH questions. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Well, there are many exceptions and rules to follow. In general, we can follow these two simple rules. For yes and no questions, there will be a rising intonation. For example, is she getting up? Are they sleeping? For WH questions, there will be a falling intonation. For example, what's she doing? What are they doing? This topic, along with all the other pronunciation topics, require careful listening and to practice. I would like for you to listen carefully to your favorite English TV program and notice the rising and falling intonation of yes or no questions and WH questions. Okay. For yes and no. Let's look at this one right here. Whenever you see that it's a yes, no question, for example, is and are, the intonation is rising at the end of the question, right? Es como cantadito. Is she getting up? Is she getting up, right? Para arriba. Es como cantadito al final. Are they sleeping? Are they sleeping? Ajá, ajá, así es la intonation, como cantadito al final. Sleeping? Cuando la pregunta empieza con el verbo to be is o el verbo to be are. But when it's a WH question, for example, what's she doing? La intonación es acá. What's? What's she doing? She doing. Y la intonación es baja al final. Todas las que empiezan con WH. What, where, descienden. Who, why. Ajá, descienden. That is correct. So I want you to give me 5 examples. I want you to write 5 examples here in the discussion box. Quiero que me dé 3 ejemplos con el verbo to be, questions, y 3 ejemplos con el WH, questions, y lo vamos a escribir acá, donde dice, añade una publicación, you're going to copy rising and falling intonation, you're going to write it over here, and then here, you're going to give me 6 examples, 1, 2, 3 with be verb questions.
And 1, 2, 3. Oops. 1, 2, 3. With WH questions. Three examples. Tres con el verbo to be. Y tres con WH. And you're going to hit enviar. Any questions? No. Okay. We must write. Teacher, I have a question. What's... Wendy, what is your question? Siempre cuando uso con el verbo to be, que is are, siempre tienen que terminar en get up. Siempre final. Correct. Si es, si es verbo to be question, la intonación es cantadita al final. Pero si es una WH, what, where, when, how, why, la intonación fuerte es al principio de la pregunta. Okay, thank you. Yes, of course. Thank you, Wendy, for your question. Teacher, y el usar am también. Correcto, correcto. Am Todos I. los que son con el verbo to be. Okay. Where is... Okay, in pairs. Ready, let's go. In pairs. You will have 5 minutes. You will have 5 minutes. Let's go. Where is... Hola, Sandra Rocío. Hola. Buenas noches, hola, Wendy. Hola, hola. Good evening a todos. Good evening a todos, pues ahí vamos. Hola. Bueno, entonces empezamos. ¿Alguien hizo lo que el teacher pidió en la plataforma? Porque yo yo no lo he hecho. Yo sí, déjenme ver. Ya sé. Comparta. Ya voy. Bámbara. Ya les digo. Ay, ¿qué número era? 5.6. Rising and falling intonation. Sí, sería 5.6. Yo como cuando llegué a esta lección, me mandó a ver... No, nadie. Es cierto. Me mandó a ver una película en inglés, me puse a ver mi serie favorita. Ay, sí, yo no lo hice. Entonces, tres de cada una. Sí. Dijo que tenían que terminar igual todas, pero... Con la pronunciación, ¿verdad? Pero el doing, ¿qué significa? Porque no es necesario poner el doing, ¿verdad? Sí. Se puede poner otro verbo, ¿verdad? El doing es hacer. Uh-huh, por eso. Se puede manifestar con otro verbo, ¿verdad? ¿Eh?
Sí, ¿verdad? Sí. Pero que así, Susan, ¿qué dice? Sí, ay, perdón. Ahorita voy. Díganme qué. Pregunta al compañero que si se puede cambiar el verbo. Sí se puede, ¿verdad? Claro. Okay. Los verbos se pueden cambiar. Déjeme ver. ¿Cómo era la pregunta? O sea, lo que él nos estaba diciendo que hiciera. Ajá. Ajá, solamente que, porque como doing es hacer, podríamos cambiarlo así como she, cambiaríamos también el doing, digo, por otro verbo. Vamos a hacer la pregunta con el is y el are y con el what. Eso era. Sí, el is, are y el, o sea, con todos los. El verbo to be es para preguntas crecientes y el WH es para decrecientes. What are you going? Eso fue lo que él dijo. Okay. Entonces, si okay. La primera dice, ella se está levantando, podemos cambiarlo. El... Sí, es que usted tiene la conversación, por eso es que yo siento que estoy perdida. Déjeme darle sure. Aquí a la conversación porque yo está, estoy... chicos, ya se las compartí. Ah, ok. Vale, la primera podría ser no, verdad. Porque yo había puesto en la primera, en la número uno, del lado donde están el verbo to be, yo había puesto, are you playing today? Sí, en la primera. Está bien. Está bien. Estaríamos preguntándole si él jugará ahora, ¿verdad? Juego. ¿El qué? No se sabe, solo se pregunta. Are you playing today? Es lo que yo había puesto. ¿Jugará ahora? Está bien. En el caso de la 2, yo había puesto, ¿are they a mechanic o an mechanic? Preguntando si ellos son mecánicos. ¿Podría encajar la pregunta? Porque no estamos ocupando ni un A-A-A-G. Podríamos hacer otra. ¿Is he working up? ¿Is he? ¿Él está trabajando? Is it he, ¿verdad? It's he. No, no sería is it. No, is he, es verdad. Is he working, ¿verdad? Solo eso sería, ¿va? Up. Vamos a ver. Quiero ver. Is he working up, UP, ¿verdad? UP. Ok. Up significa. Arriba. Up. No. Up, ¿qué significa? Arriba. Ah, ok. Yo ahí les mandé uno en el chat. Sí. Veamos el chat. Why are you doing this? Está bien. Quiero buscar. El chat dice. Muy bien, Mois. Muy bien. Hagamos una tercera. Are they students? Are they students? ¿Ellos son estudiantes?
Student sería sin ese, con ese, ¿verdad? Al principio, student. Student. En el chat. Ajá. Are they student? Are they student, correcto. Sería sin ese. Yo había puesto una tercera que decía, is it an umbrella? Está bien. Ahí les puse otra. Uh-huh. How are they doing? How are they doing? How are Está bien. Pero ahí es how, se puede agregar. ¿Cómo? ¿Cómo está? How? ¿Cómo están ellos? Sí, está. Is everybody finished? Is everybody finished? Is everybody finished? Is everybody finished? Or do you need more question, teacher? Or do you need more time? Hello. Hello, hello. Teacher, any question? Huh? Yes. Any question? Hello, hello. Okay. Gilbert, what is your question? Estamos hablando referente a esa regla que en teoría, cuando se cuando comienza la oración interrogativa con WH, por lo general siempre son falling. Y cuando comienzan con el verbo to be, siempre te dirían rising. Correct. Pero no será tanto en sí de cómo sería la palabra al final, quizás, porque en algunos casos como que no pegaría mucho, ya me molesto. Quizás depende la palabra en que termine, no lo sé. ¿Cómo así? ¿El rising o el falling intonation en el WH question? O el rising podría ser, digamos que, perdón, sí, me refiero que tal vez alguien diga, ¿qué estás haciendo? Digamos, where are you going? Pero el what are you doing, entonces en el acento de doing, la entonación quizás de doing da a entender como que fuera rising, ¿verdad? Ajá, correcto. No fuéramos así, ¿verdad? Yes. Pero tal vez vamos a ver si le ponemos un verbo to be, no sé, que terminara una palabra como up, arriba. Uh-huh. Esa palabra termina realmente arriba también y está comenzando con verbo to be. Entonces, ahí lo que quería llegar yo, que es como que a veces quizás podría ser que en algunos casos se contradiga, no lo sé. No, fonéticamente las que empiezan con el WH question serían rising intonation al inicio y falling intonation al final. Y las que son verbo to be son rising intonation al final. Ok, bueno, yo me había confundido entonces. Creía de que la entonación estaba más que todo en cómo terminaba la oración, pero según como usted me está diciendo en este momento, tiene que ver cómo inicia y cómo termina, por así decirlo. That is correct. Yes. Yes. Okay. Thank you for the question. Anybody else have another question? Anybody else have another question? No. No, teacher, thank you. Okay. It's okay. Okay, let's go ahead and take a look at the next one, which is section number 5.7, knowledge check. Teachers. Yes.
Renee? Antes, un paréntesis antes que continúe, disculpe. Yes. Hablábamos con el primer grupo que nos tocó ahí trabajar, que no nos han informado para el siguiente mes. Van a hacer una evaluación, una, no sé, cuándo iniciaríamos el siguiente mes, porque el jueves terminamos este mes y se acabó. Que hay inscripción, ¿no? Hablábamos con Beatriz, con quién estábamos ahí, William, Teo. Sí. Odette. Odette. ¿Verdad? Y no nos han informado nada, entonces tal vez usted nos podría ayudar ahí con esa información, o no sé si en el grupo nos van a avisar también. Allí lo que puedo hacer es preguntarle a la señorita, al muchacho Mauricio. Ellos llevan calendarizado cómo van ejecutando los cursos. Yo tengo entendido que como ahorita se está cambiando lo que es todo administrativo del INSAFORP, bueno, técnicamente el INSAFORP ya no existe. Prácticamente es un nuevo liderazgo, una nueva entidad completamente. Así que vamos a tener que someternos a ese cambio. No le podría dar yo fecha concreta o datos concretos sobre el tema, pero sí lo puedo consultar. Estoy sin conocimiento por el momento acerca de la inscripción del próximo módulo, pero lo consultaré con el compañero Mauricio y los auxiliares administrativos para ver qué respuesta ellos me pueden solucionar y así yo poderle brindar mejor información. No quiero inventar porque la verdad no sé. Buenísimo. Sí, porque hablábamos que hemos llevado un proceso bastante acelerado, por decirlo así, y nos gusta porque hemos aprendido un poco de lo y mire, entonces, René, muchas veces es lo contrario que dicen otros alumnos, porque dicen, man, ese teacher muy rápido, ese teacher, y este es básico uno, y dicen así, right? Pero cuando ellos ya ven cómo los desenvuelvo, y cuando van viendo que así es, porque si los tengo allí, A, B, C, 1, 2, 3, nunca lo van a hacer. Pero si los pongo a trabajar, aunque yo sé que es fast, lo van a agarrar. O sea, el único límite que existe es el límite que el teacher le pone a los alumnos. Pero si ustedes están entendiendo y lo están ejecutando y van avanzando, ¿por qué no? You know? Why not? Entonces por eso nos preguntábamos, porque si nos pegan una frenada ahorita, que no nos han dicho. A mí me ha hecho recordar mi noveno grado, mi primer año, mi bachillerato prácticamente, y me ha hecho recordar mi básica, mi tercer ciclo de estudios y mi bachillerato. Entonces, tal vez no es que lo esté aprendiendo, sino que mi cerebro, por así decirlo, that's se ha vuelto a reactivar. Tu sentido. Campo de información. Yes. Ajá, o sea, como que mi mente mi memoria a largo plazo estaba como, ahí está, guardadita, y se activó, o sea, aquí estoy, acordate. Estás agarrando la frecuencia otra vez. Conmigo eso ha pasado, no sé con el resto de compañeros. Yeah. Exacto. Thank you, Beatriz, thank you. Ajá, estoy volviendo, mi mente está volviendo a reactivarse. That's good. That's what I want. Diga, Tomasa. Ya se me olvidó. Tomasita. Pues sin querer, Tomasita. No, es que me estaba oyendo lo que decía el teacher y sí se siente feo porque INSAFOR pues ha sido prácticamente a donde uno ha aprendido un montón. Sí. Y según entiendo y tengo así, vea, que supuestamente ahora va a ser todo bien diferente y ya las personas que quieran entrar a un estudio tienen que estar en el seguro inscritos. Y creo que va a sentirse feo desde ahorita porque todo se ha sentido como a la carrera. Porque pues mi hija ha estado ahí y en menos de
una semana ha hecho lo del técnico en computación y se siente fatal. Y se siente feo, literal, porque yo de ahí inicié lo que es acrilismo y me siento como que un vacío. Ya no va a haber esa ayuda directamente. Esa es mi opinión. Y pues, y créanme que yo aquí con lo de inglés me encanta y soy como que la que menos habla porque en realidad no entiendo mucho, pero ahí vamos. Y por con dos, el profesor y con el teacher y con el teacher aquí, a diferencia de los otros que yo he visto los otros videos, creo que es el más dinámico con nosotros, es el más divertido, Fumi. Así es. No, yo estoy, fíjese que yo pienso, mi pensamiento es así, que si tú, por ejemplo, un niño, tú llevas el niño en la bicicleta, y si tú nunca le quitas los training wheels, las llantitas, nunca va a aprender a andar en bici. Correcto. O como hacen en China solo ponen los niños en el agua y ellos solos empiezan a se dan vuelta y ellos solitos empiezan a nadar sin que nadie les diga. Que nadie right? les diga. Yeah. So así tiene que ser, you know. Sí, dígame, Rocío. Perdón. No, nada. Ah, okay. Como pato al agua, Richard. Profesor. Como pato al agua, yes. Richard, y para la extensión o la extensión de los certificados o diplomas que nos vayan a entregar, ¿va a ser presencial? ¿Nos vamos a conocer todos ahí o va a ser en línea? Cuando usted termine todos los ejercicios de la plataforma, al final hay se le activa un botoncito que dice solicitar certificado. Usted le da clic a ese certificado y se le genera uno eléctricamente a su correo electrónico. Y ya después, cuando ellos ya tengan el certificado impreso con la firma y sello y todo, creo que ustedes lo van a traer a la academia o no sé si se los mandan a la empresa. No estoy muy seguro cómo es la manera. Ay, sería genial que nos viéramos todos. Sí, en la Torre Futura. Así personalmente. Tomando café. Bueno, yo todo el tiempo paso aquí tomando café para que no me dé sueño. Yeah. Okay, guys, let's go ahead and move forward. Gracias por las preguntas, gracias por los comentarios. Pero sí, voy a consultar eso a ver qué me pueden decir. Me imagino que me van a decir lo mismo, que ahorita nadie sabe qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Porque la administración está cambiando. No siento yo que no es que se van a desaparecer los cursos, no creo que sea así la cosa, sino que básicamente va a ser una transición administrativa, ¿verdad? Cualquier negocio, cuando hay nuevo liderazgo, hay cosas que hay que cambiar, modificar, arreglar, someterse a. Así que creo yo que los módulos van a ser. ¿Usted va a seguir con nosotros, dándonos el curso? Fíjese que yo no trabajo en diciembre, así que yo ya pedí el descanso para este mes. Así que pues vamos a empezar en enero, entonces. Saludos a Miami, profesor. Vamos a ir a buscar a Texas, donde esté. Saludos en Miami. Houston, Texas. Miami, Texas. Sí, no, yo en diciembre no trabajo. No, no, yo estoy en El Salvador. San Salvador. Fácil para ubicarlo. Sí, sí. Sí, no, pero yo trato de, por lo menos lo que es diciembre, no lo trabajo. Lo disfruto. Pues no vamos a estar tampoco hasta ahí. Pues no, nos declaramos en huelga estudiantil. Bueno, vamos a ver. All right, let's go ahead and take a look at the activity. Let me see. We're going to be checking this one over here. So we're going to listen to the audio. And then we are going to check. Listen to the audio, and then we are going to check. Can everybody hear? Two. ¿Todos escuchan? What are you doing yes. now? Okay. Yeah, I'm here. Three. Okay. What time is it? Four. Is it midnight? Five. Right. What color is his t-shirt? Six. Are you from Thailand?
En estas cositas. Ya las activaré. Okay, I want you to share your answers in groups and then we will check together as the class. Okay. Share your answers in groups and then we will share together as the class. Okay, thank you. Entró la plataforma y nunca entró jamás. Bye. Yo digo que nada, man. Y ya no sé, como que si, inclusive ni me deja ni apagarla ni encenderla, ni encenderla. Está con el, nada, está pegada y ya le puse un comando para irme digamos prácticamente a paralizar, digamos, a lavar de tareas y no y desde el celular, pues, no se podría. No, de hecho, bueno, estoy aquí metido con ustedes, pero me meto a la plataforma en el celular, como que es más tedioso. Más, sí, es bien complicado. Ok. Así que prefiero mejor mantenerlo ahí más. Ok. Entonces vamos a comenzar, porque digo yo que ahí sería de contestar, sí, ¿verdad? Sería la primera pregunta, sería... No, no se preocupen, yo les voy a estar poniendo aquí, voy a estar de juez, así que... Ah, bueno, gracias. Yo, entonces, sí, compartir no se puede, sí, en la pantalla. Se podrá. Porque yo no sí puedo se ocupar, puede. No sí puedo se... ocupar, no puedo sí ocupar. Sí se puede, pero tiene que, más que todo, de preferencia que estuviera con una compu. Ajá. Porque ajá. Con el cel es más tedioso, con él sería bien chiquita la imagen. Vale, entonces en este caso voy a ver yo si puedo. 88%. Pantalla, quiero ver. Sería esta, quiero ver. ¿Vaya? William Alexander está por cien. ¿Sería él? Ahí se ve, cabal. Ahí está. Oh, sí. Exacto. Entonces, hoy sí lo pueden ver. Sí. Sí. Ok. Entonces, solo que quizás que mueva la pantalla. Ah, no, sí, esa es la del audio. Reason. ¿Lo activo? ¿Lo escuchamos? ¿O? Pues. ¿O solo? Que no fue esa la lección que hicimos anteriormente, de verificar si era raising o falling. Yo creo que es la siguiente la que sí, estamos sí. Adelante. No, esta es la que dijo. No, esa era. Solo que él no puso las respuestas, solo le dio clic al audio. Ajá. Ah, okay. Y aquí estarían ya las respuestas. Sí, aquí están las respuestas ya. Está más fácil todavía. Pero que es... algo que me llamaba la atención. Ajá. Pues sí, algo que, bueno, reason sería, digamos, ¿sí? como hacia arriba, ¿va? Y falling es hacia abajo. Lo que yo sí. Le hacía la pregunta a él de que a un principio había entendido de que dependía cómo terminaba la entonación de la pregunta, así va a ser reason o falling. Pero según la regla que le está tirando, dice que cuando una pregunta comienza con WH, por lo general, siempre es falling. Sí, y es cuando falling, comienza ajá. con ajá, y cuando comienza con el verbo to be, por lo general, ajá, siempre es rising. O sea, sí, la entonación. Pero lo que según entendí, que él dijo que se comienza, digamos, así es la entonación, tanto en el principio como en el final. Es decir, si fuera what are you doing now? Ah. En este caso, este es falling. Hacia pero arriba. Hacia abajo, pero yo no hacia lo abajo. Siento. Yo no, ajá. Ajá. No, porque lleva no, falling, doing now. Falling hacia abajo. Ajá, por eso digo, porque lleva what are you doing now? O sea, no, tendría que pues ser. Sí, now es hacia abajo. Es hacia what, abajo. Pero fíjense bien que el what ajá, es hacia arriba.
What is fuerte? What are you doing? O sea, comienza como que digamos, de arriba hacia abajo. Hacia abajo, así ajá, sería. Como en tobogán, va. Como en tobogán hacia abajo. En cambio, si decimos nosotros, en este caso, it is midnight, o sea, it's midnight, o sea, it comienza suavecito y midnight al final con que terminara para arriba. Hacia arriba. Ajá, porque comienza sí. De abajo hacia arriba. Así te veo que como que va la entonación. De perfecto, Joaquín. Buenísimo. Hey, qué chivo. Yeah. Ah, sí, sí, ahí queda cerca, ¿verdad? De la corte. Y aquí está buenísimo. ¿Viven en San Salvador ustedes? Sí. Ok. Sí, hombre. Yo iba seguido de ese lado. Por eso conozco bien donde tienen las oficinas, los PPI. Ay, Dios mío. Ahí hay un túmulo tan feo que yo me he ido un montón de veces por ahí, en la calle que viene de los juzgados, para ir. Y sí, es que casi que he dejado todo. All right, let me have one volunteer. Let me have one volunteer, please. Number one, one volunteer. Are you wearing a coat? Crazy. What are you doing now? Foreign. What time is it? Foreign. Is it midnight rising? Mm-hmm. Okay. What color good. Is this good. Shirt? Thank you. Okay, let's look at the first one. Go ahead, Beatriz. Number one, are you wearing a coat? Rising. Rising, good job. Paola, the next one, please. What are you doing now? Falling, thank you. Go ahead, Norma, number three. Camila. What time is it? Falling. Falling? Falling, good job. Number four, Tomasa. It's midnight, rising. Number four, Tomasa. Ahorita aquí estoy. It is midnight. La respuesta es rising. Rising, ¿sí, rising. Good job, good job. Rosemary, number five. Yes. Rosemary, number five. Falling. Falling. Rene, number six. You are you from Thailand? Rising. Hi, teacher. Rising, good, good. Rising. 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 Good job. Good job. So it's rising, falling, falling, rising, falling, rising. Okay. All right, guys, we're going to stop right here. Please continue working on the platform, and we are going to see you guys tomorrow. Okay. All right. Good night, guys. Thank you. Good night. Good night, teacher. Good night, teacher. Bye, teacher. Bye, compañeros. Good night. Good night. Buenas noches. Good night. Bye, Robertillo. Bye.